versión más reciente de NetBeans es esta, es la 13. Y adicionalmente a esta página 13 de NetBeans, les quiero comentar, yo he estado descargando en mi computadora varias versiones de Java, porque, bueno, de repente el tema de las versiones es importante. Yo tengo aquí una 15, 16 y 18. Además, instalé el MariaDB. Yo aquí no tengo MySQL. Aquí estoy utilizando MariaDB. Esta es mi instalación. Prácticamente el MariaDB está, bueno, este es el directorio para que lo visualicen aquí. Se instala y les deja ya tanto iconos y referencias y todo para que ustedes lo ejecuten. En particular de MariaDB, no sé si lo alcancen a ver, pero aquí está el MySQL client. Este es el cliente en línea de comandos que nosotros utilizamos, ¿ok? Entonces, tengo instalado Java, varias versiones avanzadas de Java. Tengo instalado MariaDB, esta versión 10.6, y también tengo instalado, para mostrarles, el Tomcat 10. Bajé Tomcat 10, este Tomcat 10, aquí lo tengo. Es este, también lo hago en una ejecución, o sea, bajo el instalador y con ese instalador me funciona bien. Cuando ustedes instalan su MariaDB, pues pondrán ahí su usuario, su password, si es que ustedes quieren, si no quieren, pues pueden entrar sin usuario, sin password. En realidad, lo importante es que cuando lo instalen, ustedes estén como administradores, ¿no? En ese momento, para que puedan manipular libremente el manejador de bases de datos. Ahora, yo aquí hice esta basecita de datos que se llama académico. Aquí con Show Databases lo podemos ver. Y vean, voy a poner el use académico. Con esto, por supuesto, yo me cambio a la base de datos en donde tengo las tablas que vamos a usar, ¿no? Entonces, vean, aquí pongo Show Tables. Tengo una sola tabla, que es la tabla de alumnos. Esta tabla de alumnos no es exactamente como la habíamos hecho en el curso, pero tiene matrícula, nombre y correo, ¿no? En pocas palabras, tiene algunos atributos. Entonces, vean, pongo select all from alumnos. Y ahí está. Entonces, tengo estos alumnos aquí como ejemplo de registros en esta tabla de alumnos. Básicamente, el ejercicio consiste en realizar una aplicación web que permita conectarse a esta base de datos, a esta tabla, y que ustedes puedan presentar el contenido que tiene la tabla en una página, ¿sí? Entonces, ahí dejo esto tantito, nada más para mostrarlo. Bueno, ¿cómo se trabaja? No, aquí en el NetBeans, que les comento que bajé la versión más reciente de NetBeans, pues aquí hacemos en el File, New Project. Y la diferencia que tienen estas versiones de Jakarta comparado con las versiones del 8.2 y 8.1 que por ahí alcanzamos a ver en el salón, pues es que ahí ustedes seleccionarían un proyecto de Java Web y aquí no es directamente Java Web. Aquí las opciones que aparecen son Java con Maven, con Gradle, y hay que seleccionar el Java con ANT, ¿sí? Java con ANT tiene de entrada este tipo de aplicaciones que nosotros ya realizamos tradicionalmente, pero vamos a escoger esta que se llama Java Web. Es igual, en el 8.1 o en el 8.2 también tenemos esta opción de Java Web y luego Web
Application. Esta es la forma como se selecciona, ¿no? Entonces, bueno, comenzando con estos, aquí ya le digo next. Hay que ponerle un nombre a la aplicación. Aquí le voy a poner como nombre prueba conexión. Bueno, entonces estos son los primeros pasos, ¿no? Que hay que dar enseguida, ¿verdad? ¿Qué cosa tienen que tener? Yo cuando instalé este NetBeans, yo no le puse un servidor, yo lo tuve que añadir por separado, ¿sí? El servidor me refiero ya sea Glassfish o Tomcat. Entonces, para añadir un servidor, obviamente lo hacemos aquí en el Add. Y nuevamente vean, aquí vienen los tipos de servidores que soporta esta versión de NetBeans. Entonces, pues escojo este de Apache Tomcat. Y aquí pues yo puedo ponerle el nombre, ¿no? Este está basado en Tomcat, pero pues yo le puedo poner que voy a poner un Tomcat 10, ¿no? O Tomcat 9, o alguna versión de Tomcat. Entonces le pongo Next y ahora tengo que ir a localizar en dónde se encuentra instalado mi Tomcat. Yo este pues lo tengo aquí en archivos de programa. Normalmente Tomcat siempre va a aparecer dentro de una carpetita que se llama Apache Software Foundation, porque ese es el, pues bajo ese nombre empresarial se encuentran todas las distribuciones de Tomcat que ustedes vayan a poner. Entonces ahí lo escogerían y bueno, pues ya le ponen que sí, hay que ponerle usuario y password. Este usuario y password es para que desde su aplicación ustedes tengan también permiso de levantar al servidor. Recuerden que cuando estamos hablando de servidores, sean servidores de aplicaciones web o servidores de bases de datos, pues el servidor tiene que darle permisos a la aplicación que se va a conectar. Entonces, aquí cualquier aplicación web que ustedes hagan tiene que tener permisos desde NetBeans para que se ejecute el servidor de web. Cuando ustedes configuran su Tomcat con respecto a NetBeans, están haciendo que desde el entorno de desarrollo se ejecute un servidor. Por eso es que tienen que darle permisos. Por eso es que hay que crear un usuario con password para que este NetBeans tenga ese permiso de ejecutar ese servidor. Entonces, bueno, aquí se trata de eso, de agregar el servidor. Vean, esta versión que ven aquí de Java, esta es la Enterprise Edition. Esta es muy diferente a la Standard Edition. Cuando ustedes van a desarrollar aplicaciones web, ustedes necesitan una Enterprise Edition. Entonces, entre las versiones más elevadas que hay, pues está la 7, ¿ok? Entonces, quiero que vean que estoy empleando en esta parte ya como las versiones un poquito más actualizadas de todo, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está. El context path es el contexto, la ruta de contexto de la aplicación. Y bueno, aquí no escojo ningún framework. Estoy creando una aplicación web y no voy a poner ningún framework. Entonces aquí le doy finish, ¿ok? Entonces, esta es nuevamente esta infraestructura que me va a construir NetBeans para desarrollar una aplicación web. Y siempre de entrada, pues vamos a tener un index, ¿no? Esta es la página principal. Bueno. Para recordar un poquito, se trata de establecer una conexión con el manejador de la base de datos y desplegar el contenido de la tabla. Entonces, voy a hacer aquí una página en la que voy a pedir el nombre de la base de datos, el nombre de la tabla, el usuario y el password. Y luego voy a crear un servlet dentro del cual yo leo esos datos y establezco la conexión. Bien, bueno, pues ya tengo yo aquí esos ejercicios, los hice varias veces,
Pero están muy sencillos, ¿no? Se los voy a mostrar. Básicamente voy a copiar esto, el formulario. Quiero que vean este formulario. Este es un formulario para, pues, pedir datos, ¿no? En pocas palabras, voy a reemplazar esto que dice escribir contenido. Y aquí está el, pues, pediría yo el nombre de la base de datos, el nombre de la tabla, el usuario, ¿sí? Y la contraseña, y como ven, la contraseña es un tipo password, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya está esto de value, esto sí se lo voy a quitar porque pues no puede tener un valor. El value, cuando nosotros ponemos este tipo de cosas en los input type, en realidad en esos casos el value es como un valor preestablecido del campo. Entonces, aquí en el password, pues no vamos a manejar un valor preestablecido del campo, ¿no? Simplemente que escriban la contraseña. Bueno, ya que tenemos estos valores, bueno, este formulario con son tres campos de tipo texto y un campo tipo password para hacer un submit, ¿no? Pues yo ya puedo visualizar esto. Para visualizarlo, ¿cómo le hago? Pues lo tengo que ejecutar, ¿ok? Entonces, vean, me voy a ir a los servicios, así se llaman. En los servicios, aquí vamos a ver que están servidores. Aquí tengo el Tomcat y aquí están las aplicaciones que yo ya he estado levantando en este Tomcat. En el index, esta parte del index les decía que se pone un formulario. Para que ustedes visualicen el formulario, estoy en la aplicación esta que se llama Prueba Conexión, ¿ok? Para visualizar el formulario hay que ejecutar la aplicación completita. Esta aplicación, como le hayan puesto de nombre, por supuesto. Entonces, yo la ejecuto y vean, le voy a dar el run. Y aquí me abre el navegador que yo tenga preestablecido, ¿ok? Pues obviamente me va a salir una cosa aquí muy sencillita. No hace nada, ahorita no hace nada porque no tiene nada, ninguna cosa, le he puesto, no he puesto un servlet ni nada. Entonces, cuando le pongo, la idea de visualizar es que ustedes vean que sí están realizando o están formando una página con un formulario, ¿ok? Bueno, otra cosa importante. Aquí en la aplicación, estando seleccionada su aplicación, si le dan botón derecho, Properties, y se van aquí a donde está el Run, en el Run ustedes pueden seleccionar el browser o el navegador. Aquí normalmente viene el default, pero si tienen más navegadores, aquí ustedes pueden escoger en dónde quieren que aparezca o en dónde quieren que se despliegue la aplicación que ustedes están, pues levantando, ¿no? En dónde la quieren visualizar. Y como se darán cuenta, aquí hay otros, tipos de dispositivos también para cuando ustedes se pongan a desarrollar en aplicaciones móviles, ¿no? Entonces, bueno, estos son, opciones de ejecución. Ahora, lo que yo necesito para que, pues sí, haga algo mi formulario es crear un servlet, ¿sí? Si se fijan aquí, está un poquito chiquita la letra, pero bueno, aquí tengo el acceso B de servlet. Este es un servlet que tenemos que crear. Entonces, igual si yo le pongo cualquier otro nombre, conecta base de datos o alguna cosa que a mí me interese, lo importante es que ustedes sepan muy bien qué nombre le pusieron para que ese sea el nombre que va aquí en el action, ¿ok? Entonces, yo lo voy a copiar y vean, en la prueba conexión, voy a hacer un nuevo servlet, ¿ok? Y este servlet, pues le voy a poner ese nombre. Y también le puedo poner un paquete, le puedo poner el paquete que yo requiera, un paquete de servlets.
lo que ustedes consideren como vayan a ir organizando todo su código fuente, porque el servlet pues ya va a ser código Java que va a aparecer en la sección de source, ¿ok? Entonces aquí le pongo next, aquí simplemente lo dejo tal cual y finish. Entonces ya tengo yo aquí este servlet. Y una cosa importante que deben de saber en la cuestión que tiene que ver con las versiones que estamos manejando. Cuando ustedes trabajan en NetBeans 8.1, 8.2, pues las versiones de servlet, el servidor que van a levantar, pues son un poquito anteriores, ¿no? Entonces, aquí tienen que cambiar todos estos errores que están aquí. Cuando van a trabajar con las versiones más altas, hay que poner Yakarta. Porque ahora toda la especificación de servlets para estas versiones recientes son, pues, de Yakarta. Yakarta es como la empresa, organización que ahora está desarrollando Tomcat y que es la que está desarrollando NetBeans y es la que da el soporte de APIs y demás. Pues para que funcione, cámbienle aquí y que diga Yakarta. Y con eso se corrige estos primeros errores que ustedes van a ver si es que usan estas versiones. Les repito, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos este que es el servlet sobre el que vamos a trabajar. Y vean, en la clase que no pudimos muy bien trabajar, yo les comentaba que en NetBeans, cuando ustedes desarrollan un nuevo servlet, ¿no? O código, luego hay algunos métodos que quedan como ocultos. Vean, del lado izquierdo hay unas como barritas que tienen un símbolo de menos. Vean, es para que ustedes compacten su código. Entonces, ustedes pueden volver a visualizar todo lo que están, todo lo que tiene el código. Y bueno, pues aquí está. ¿Ok? Les mencionaba, cada uno de estos métodos tiene bastante información, que esto que dice aquí, procesa, request, de get y de post, ¿no? Este process request, todo lo que viene aquí arriba entre comentarios, todo esto que son comentarios, es para cuando se genera la documentación. Este process request es un método importante que es utilizado desde los métodos de get y de post, ¿ok? Entonces, el process request va a tener dos objetos como parámetros. Un objeto que se llama request y un objeto que se llama response, ¿ok? Y en todos los casos debe de hacer el throws, servletexception e ioexception, que son excepciones para el control de errores, ¿ok? Y en el response se encarga en el servlet, es el que se encarga de generar un código en HTML, de tal forma que este es como código de Java que les permite transformar o generar de manera más o menos dinámica este código HTML. Entonces, cuando ustedes hacen un formulario que tiene un índice y un botón de submit, en realidad se arma un objeto response, perdón, request hacia este servlet. Aquí se recibe el request y en esta parte el process request se encarga de generar el resultado. Por eso se llama response el resultado, ¿sí? El response pues va a estar siempre dado por este out. Y como ven, pues esto que va aquí es código en HTML, ¿ok? Entonces, este process request que está aquí es invocado, ejecutado dentro de estos otros dos métodos. El método doGet para cuando vienen peticiones con un método get y el método doPost para cuando vienen peticiones por un método post. Este es otro método que es para la información del servlet, nada más. Entonces,
Estos no los vamos a mover, ni los vamos a molestar, ni les vamos a hacer nada. Donde vamos a trabajar es aquí, en este, en esta generación del, de la página con el resultado. Vean, aquí voy a poner un título en HTML que le voy a poner ejemplo de conexión a la base de datos, ¿no? Nada más. Esta es la cabecera. Aquí entre head y head habrá un título que dice ejemplo de conexión a la base de datos. En la parte de abajo yo voy a poner estos letreritos. Recuerden que hicimos en la clase anterior, hicimos esto de los tres parámetros, ¿no? Bueno, aquí voy a pedir tres valores. El primero es el nombre de la base de datos. Para poder leer la base de datos, yo tengo que utilizar del formulario en el input type text el que tenga exactamente el nombre de la base de datos. Entonces voy a usar este que dice base. Para eso utilizo el objeto request, porque ahí es donde vienen todos los parámetros, vienen en el objeto request. Entonces aquí le voy a poner request. Punto get parameter, y le pongo pues el nombre también es base, este base es el input, el nombre del input type text con el cual leo el nombre de la base de datos. También necesito leer el nombre de la tabla. Para leer el nombre de la tabla utilizo request punto get parameter, y como le pusimos en el index, pues aquí el nombre para este input type text es tabla, ¿ok? Pues pongo aquí tabla, ahí está. El que sigue es el usuario, entonces pongo un string usuario request punto request. Ahí está. Get parameter. Y bueno, pues aquí voy a poner el atributo, el nombre del campo que se llama usuario y el otro se llama clave, ¿no? Usuario y clave. Usuario y clave. Entonces, aquí va usuario. Y la clave. O contraseña, ¿verdad? Como ustedes gusten. Pongo request.getParameter. Pongo el nombre. Aquí pues se llama clave, igual. Ahí está. Entonces, bueno, pues ya tengo yo estos valores para visualizarlos, ¿ok? Yo nada más los voy a visualizar aquí, voy a poner base de datos, estos datos los voy a poner aquí, base de datos, y le pongo pues la base, simplemente. Esto lo hicimos la clase pasada, ¿verdad? Como pudimos, pero ahí lo hicimos. Entonces, viene el nombre de la base de datos, viene aquí, pues le concateno la tabla, le pongo tabla, y vienen también el usuario y el password. Bueno, pues estos, aunque no parezcan importantes, hay que verificarlos en esta parte, ya después no hay que andarlos mostrando. Pero pues simplemente para confirmar que estamos enviando bien los datos. Entonces, usuario y password. Les repito, esto no debe de visualizarse. Hay formas, ¿no?, de encriptar la información que viaja de un formulario hacia un servlet o hacia cualquier otra página, ¿no? Aquí voy a poner usuario. Y aquí voy a poner la clave, ¿ok? Entonces,
Así hay que ir desarrollando este ejercicio poco a poco y vamos añadiéndole la funcionalidad, poco a poco y le vamos añadiendo la funcionalidad. Entonces, bueno, vamos a probar este de prueba conexión. Tenemos aquí, déjenme ver este. Inicia cuál es el correcto. Déjenme, lo abro de nuevo. Es este. Ahí está. El prueba conexión, este se va a acceso BD Servlet y aquí está el acceso BD Servlet. Ok, entonces voy a volver a ejecutar prueba conexión. Por ahora, lo que va a hacer es que ya debería de leer los datos que yo escribo aquí en el formulario y mostrármelos en la siguiente página. Entonces voy a poner aquí académico, que es el nombre de mi base de datos. Alumnos es el nombre de mi tabla. Un usuario, pues cualquiera, este por ahora no es relevante, pero bueno, aquí está mi usuario y mi password. Y cuando yo le ponga conectar, pues debería, ¿no?, de salir, vean, aquí está académico, alumnos, Clau y Clau. Bueno, como yo ya tengo esta información, ya la estoy leyendo correctamente. No necesariamente la voy a estar desplegando, ¿verdad? Eso, solamente lo hice esta primera vez, ¿sí? Solamente. Lo que sí vamos a hacer, ¿verdad? Para establecer una conexión, ahora sí, bueno, pues les voy a mostrar el código completo. Vean, lo primero que hay que hacer es establecer la carga del driver, ¿no? Lo primero que yo necesito, como me voy a conectar a MariaDB, que es este manejador de bases de datos que yo estoy empleando aquí, este no es MySQL, es como el de MySQL, pero no es ese. Entonces, yo necesito descargar el driver correspondiente con el de MariaDB. Que por cierto, en la clase me preguntaban que cuál era el correcto. Bueno, cuando ustedes descargan MariaDB, ahí mismo vienen unas opciones para la descarga del driver. El driver es un jar. El driver, yo lo puse en estas librerías, es este de MariaDB Java Client. Este, MariaDB Java Client. Este, bueno, pues es un archivo que lo tienen que tener en alguna parte y hacer referencia, ¿no? Ahorita les muestro cómo se añade esta librería. Bueno, pues esta parte, esto primero que tienen que hacer es la carga del driver. Este es, se va a buscar cuando ponen class for name, es que ustedes están cargando una clase. ¿Qué clase? Pues esta clase que se llama driver, que viene dentro del jar que ustedes colocan en la, en las librerías del proyecto, ¿ok? Luego, van a hacer una conexión utilizando el driver manager. Con ese driver manager hacen el get connection y aquí, en particular, ¿verdad? Para MariaDB, ustedes tienen que poner JDBC MariaDB, los dos puntos, y luego localhost 3306. Este es el puerto por default que siempre tiene MariaDB y por cierto MySQL, ¿ok? Y yo le pongo localhost pues porque es en esta misma máquina donde yo me estoy conectando. Enseguida debe de ir, vean, le estoy concatenando aquí el nombre de la base de datos. Entonces, cuando ustedes van a conectarse con el manejador de base de datos, ustedes tuvieron que haber creado un usuario. ¿Se acuerdan este de create user? O el otro que estaba yo intentando usar, aquí sí me funciona muy bien, que es el grant all on. El nombre de la base de datos es académico, punto, asterisco, que son todas las tablas. Tú. Y entonces aquí yo puedo poner otro usuario. Si yo quiero poner, pongo María arroba localhost identify by, y pues aquí ya va un password y pongo María, ¿no? Esta es una forma de crear un usuario y a la vez
darle todos los permisos a ese usuario con password para que pueda hacer uso de esta tabla, de esta base de datos. Y de todas las tablas, en realidad aquí estamos diciendo todas las tablas de la base de datos académico. Entonces, eso lo tienen que hacer para esta parte, para cuando ustedes ya van a hacer su conexión, ¿ok? Hay que tener usuario y password creado desde MariaDB para conectarse a esa base de datos. Bien, luego pues aquí con esta condición es para que ustedes verifiquen si esa conexión ya se logró. Si no se logró, pues obviamente hubo algún problema, puede ser el usuario, el password, puede ser algún tipo de error, ¿no? Bueno, aquí solamente es un letrerito para que ustedes visualicen que sí se logró o no se logró la conexión. Luego se crea un objeto de tipo statement para que puedan ejecutar instrucciones en SQL. Y con el result set realizan, ¿no?, esa ejecución. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues simplemente hacer el select todo de la tabla. Entonces, quiero que vayan viendo tanto esto que es esta es la base de datos que viene desde el formulario. Bueno, entonces, ya que tienen el result set aquí, que recuerden que va a obtener todos los registros de esa tabla en pues como colección de datos, ¿no? Aquí, bueno, pues este es solamente un div de HTML. Y vean, lo que hay que armar, que esa es la parte que se pone así como media difícil, es una tabla. Esta tabla, vean, comienza aquí y termina hasta acá abajo. ¿Dónde dejé la tabla? Bueno, pues debe de haber un final de la tabla, que no lo pegué aquí, pero hay un final de la tabla. Luego, esta es una cabecera de tabla. Comienza aquí y termina acá, ¿sí? Entonces, esta cabecera de tabla va a tener, el TR es como para poner un renglón de la tabla. TH es para poner como campo de la tabla, otro campo de la tabla, otro campo de la tabla, y aquí termina el renglón. Literalmente con esto que está aquí, ustedes están armando pues una tabla, una cabecera de tabla, ¿sí? Y esto está así, pues sí, la verdad es que es una sintaxis muy complicada porque pues hay que estar ahí anotando el código en HTML, ¿no? Pero bueno, esto es lo primero que se hace y luego, mientras que haya algo en este result set, mientras que haya algo, pues va a iterar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues va a poner renglones. Vean, este es el inicio de un renglón, el final de un renglón. Entonces, por cada registro va a crear un renglón. Y dentro de cada renglón, este TD es por cada celda de la tabla, celda de la tabla, ¿sí? Todo esto, pues hay que ponerlo porque son las celdas de la tabla. Y dentro van a concatenar lo que tiene este result set en su campo matrícula. Este campo matrícula viene de haber hecho la consulta a la tabla. Aquí viene matrícula, nombre y correo. Como hicieron una conexión a la base de datos, pues aquí va a venir esto con el string matrícula, string nombre y string correo. Estos son todos string, yo así los definí en mi tabla. Si ustedes tienen alguno que sea un tipo entero, entonces pues hay que ponerle el tipo de get correspondiente, no todos van a ser cadenas, ¿no? Y lo que hace esto es construir una tabla para que ustedes visualicen el resultado. Bueno, este es el código básico para hacer esta conexión a la base de datos con los parámetros que se proporcionaron desde el formulario y que les despliegue toda esta información. Entonces, bueno, lo voy a pasar. Sí, de veras que no hay un fin de tabla, ¿verdad? Ahorita la voy a poner porque debería de haber un fin de tabla. Bueno, voy a poner esto, que
que va a ir después del getParameter. Copy. Y me voy para acá. Aquí va. Vean, aquí exactamente lo pego. Aquí vean, este dice clave y acá dice path. Entonces hay que ponerle exactamente cómo está la variable definida, que es clave, ¿no? Así le puse. Y bueno, pues aquí está, no todo el código ya incluido, que es establecer una conexión con la base de datos de MariaDB. Aquí viene la base, usuario y clave o password. Luego, bueno, pues aquí se hace el statement y se hace la ejecución de un select para la tabla que también viene del formulario. Y esto es lo que les comentaba, que aquí es, se arma. Se crea una tabla, una cabecera, y luego aquí ya debe de aparecer el contenido de la tabla. Entonces, una vez que se finaliza todo esto, déjenme poner uno para que se cierre la tabla, porque eso no lo puse. Es muy sencillo armar, bueno, sí es tedioso, pero déjenme, lo pongo aquí. La impresión del final de una tabla va simplemente con una diagonal. Ahí está. ¿Ok? Bueno, ¿qué me falta, verdad? Me falta el driver, ese conector que se tiene que cargar en esta parte. Pues para eso, déjenme quitar aquí esto y quito esto. Para eso, vean, en mi aplicación, prueba conexión. Voy a configurar con properties, voy a configurar las librerías, ¿ok? Y aquí en las librerías que son de compilación, voy a añadir un jar. Ese jar yo lo tengo que haber puesto en alguna parte. Bueno, pues yo aquí lo tengo en alguna carpeta de ejercicios de este curso precisamente. Y este es el nombre MariaDB Java Client 1.8.0. Es el que descargué cuando descargué el manejador de bases de datos. Simplemente le pongo que sí, que lo ponga y listo. ¿Ok? Entonces, este es un punto muy importante que no se les debe de olvidar. Si se van a conectar a un manejador de bases de datos, necesitan haber agregado el driver en las librerías del proyecto. Bueno, pues ahora sí, lo vamos a ejecutar, vamos a ver si funciona, esperemos que sí. Es solo una conexión y me va a desplegar el contenido de la base de la tabla que está en esa base de datos. Entonces aquí le voy a poner académico. Este es el nombre de mi base de datos. La tabla, pues se llama alumnos. Alumnos, el usuario, vean, acabo de hacer un usuario que le puse María con un password María. Vamos a probarlo y después probamos el anterior. Yo tenía otro y bueno, le voy a poner aquí conectar y ahí está. Vean, este es la super tabla, ¿verdad? Que no es una maravilla de tabla, pero fíjense, si yo le agrego aquí otro, ¿no? Voy a poner nada más un insert. Into a alumnos values, por ejemplo, voy a poner otro más, 1, 3, 2, 3, así, un nombre, Benito Gutiérrez. Y voy a poner un correo, nada más, Benita, entre comillas, porque son strings. Benito, arroba, correo, punto. Ahí está, ¿sí? Entonces estoy insertando otro más y vean, voy a poner aquí un select all from alumnos. Ahí está. Aquí ya tengo yo 1, 2, 3, 4, 5. O sea, acabo de poner a Benito y aquí no aparece, pero fíjense, si yo le doy refresh, ahí está Benito, ¿sí? Y lo puedo volver a ejecutar
y probar el otro password que yo tenía. Voy a ponerle con el run. Aquí va académico. El nombre de la tabla, alumnos. El usuario, mi usuario anterior es Cloud y Cloud. Y al conectar, pues debe de mostrármelos. ¿Ok?